Hola, 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 ¿cómo están? Hi Nelly, hi Rudy, hi Rosita, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hi, I'm fine, teacher. You fine? Yeah. That's amazing. I'm And you? great as well as always. Yes. Oh, Yes, I am. I like your blouse. I like your blouse today. I like the color of your blouse. It's a my. yellow color, right? Isn't it? Yeah. That's what is this, Busters. Buster's? Yeah. Oh, that's amazing. Who said, let me double check. Who said, good night in town? Okay. I think Rudy is coming back home. I think so. He's driving. I think so. Yeah. So we only have Jesus de los Angeles, Rudy, you, and Rosita. Hey, what did you do something special on weekend, Nelly? Last weekend? Anything special? No? No, Not really. bueno, lo mismo de siempre, sábado juego y domingo voy a misa Okay. y voy a ver partidos. Oh, really? Digamos, You saw the championship? ¿Viste el no, championship? no, partidos en mi comunidad. Okay. Pensé que Sí. había visto el Real Madrid con el Barça. No. ¿No? Antes veía los partidos, hoy casi no. ¿Por qué? Porque, por Aburren. ejemplo, no, no me aburre, me entretiene bastante, pero Ajá. antes era como que más emocionante porque estaba Cristiano en el Real y en el Barça pues estaba Neymar, estaba Messi. Entonces era como que juntar esas dos grandes, era como que wow. Pero hoy que ya no están, pues ya no mucho me interesa. No mucho. No, ya no mucho. Ok. Yo le pregunto porque desde que yo ni sabía que había partido. De veras. No, hasta que fue a almorzar con mi esposo y unos amigos y ahí estaba yo. Híjole, el partido. Dije, bueno, y ganó el Barça. Sí, ahí estaba viendo unos memes. Después salen los memes. ¿Ah, sí? Bien gracioso. Sí, o sea, después me entero en realidad porque veo a los chicos en Facebook ahí que, ah, que ganó por esto y que no sé qué, y que los papis y que no sé qué. Por eso después te enteras tú. Ajá, ya entendí. Yo como ni sabía, yo no le voy a ninguno. La verdad que no. Sí, yo le voy al Real Madrid, Ah, pero tú eres real. sí, pero le estoy ¿Cómo? fallando en no ver. ¿Quién dijo cómo? ¿Quién dijo eso? No tengo idea. Coach, ya no conoce mi voz. Perdón, Coach. perdón, perdón. Disculpe, no Teacher. fue mi Coach. intención. Yo no Teacher. la conozco. Dígame. Salió un Yo no la conozco. barcelonista. ¿Sale un qué? Un barcelonista. Porque Ah, ese es Adonai. dijo, ¿cómo? Claro. Lo siento, fíjate que no sabía. Yo no le voy a nada. No le va nada, coach. Pero está Está bien, coach. interesante. Está bien, está bien. No, yo tampoco, pero Así como no. para hacer el momento feliz. Para hacer el momento feliz. Va, miren, pues qué bien. A ver quién más de los chicos, ¿verdad? Vamos a ver a quién le van los demás. Yo no, pero estuvo Manuel. interesante, fíjate. Lo que he visto fue Manuel se va interesante. por a su casa. Muy bien, chicos. ¿Qué más hiciste el fin de semana, Donay? Porque ya Nelly nos contó qué es lo que hizo. Pero, what about you? What did you do last week? ¿Qué Coach, hiciste? yo estoy decepcionado, feliz y triste. ¿Y eso? Feliz y decepcionado, con ¿Qué te coach. pasó? Hubo Why? carrera, hubo carrera de jabalí aquí en El Salvador. Vi una persona sumamente muy reconocida en toda Latinoamérica. No sé Es de la dónde venía. segunda vez que viene. Imagínese, y me lo vuelve a recordar, Marina, segunda vez, no lo volví a ver. La primera vez fui con mi hermano y yo, como estoy enferma, no fui. Pero yo sí me quedé también decepcionada porque yo ¿Por qué. qué? ¿Qué pasó? Yo Hubo una una vez. carrera de jabalí, coach. Hubo una carrera Es que él es de el carrera de DK, o jabalí. sea, es el rey del drift. Es el rey de. Vaya, para los que no conocen,
¿Sí han visto la película de Rápido y Furiosos? La De 4. Fast and Furious, ajá. Ajá, Pero la de Fast and Tokio. Furious. Pero Ajá. la 4, Claro. donde no sale Brian La O'Connor tres. ni La nada de tres. esos. Ajá. Los actrices. Ah, Sí. ya. Ah, pues esa. Entonces, Cuando aprenden a driftear. ¿cuál Cuando, a derrapar, Maya. A buen salvadoreño, a derrapar. derrapar, ajá. Derrapar. Entonces, esta es Ajá. la segunda vez que viene aquí. Ajá. Entonces vino a hacer su espectáculo, ¿verdad? Sí. Y para los que nos gustan los carros es algo guau. Wow. Ajá. Pero yo me enfermé también y no pude. Yo también estoy decepcionada. ¿Y era régimen de dónde? ¿De qué país venía Marina? De Tokio, creo. Ajá, venía de Tokio. Y no Ajá. hablaba nadita, nadita. Nadita, nadita español. Nada, nada. Nada, 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 nada. nada. Español. Nada. Deja de dar paja. Que si habla inglés, español. Pues sí, pero o sea, no es lo mismo, o sea. Sí, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es la segunda vez que viene. La primera vez que vino fue, y hace años, bastante. Fue hace, estábamos más bichos todos. Ahí Ajá. le voy a mandar un video al grupo, Fue en el pucha, si es que me da permiso 2018 que vino. para que vea quién es. Se llama DK Tikuchiya. Bueno, Sí me okay. da permiso. Sí me da permiso de mandarle un video para que conozca más o menos quién es coach al grupo. Pero el grupo no, tal vez a mí. Al Ah, privado. va, está bien, ya se lo mando, ya se lo mando. Y a mí. Vale, ajá, cabal. Al privado, por favor. Sí, no, pues. Contexto, por favor. Sí, por favor, el contexto. Sí, Vale. pero ya está viejo, nadie lo ha destronado. ¿Ah, sí? Está viejo, sí. Está, pero viejo, viejo, coach. ¿Cómo de cuánta edad? Quizás No sé, tiene como unos, 70, ajá, 78. y Pues anda un sí. Toyotita. Ya está, señor, sí. Hoy tiene un montón de Viejo. votos. Sí. Es Kind cierto. of. Tiene un montón de botox. De botox. Ya se lo mandé, coach. Ajá. Vaya, ya me va a caer. Ah, miren, ve qué interesante. Yo no sabía eso, miren. Sí, yo también, yo me quedé así como que mi hermano solo me mandó fotos y los videos y yo, puchica, ¿por qué me tuve que enfermar? Y yo así. Si quieren ver el video, visiten mi Instagram. Ahí lo voy a poner en mi historia para que todos lo vean. Vaya, perfecto. Ok, Sí, pero la chicos. primera vez vino en el 2018. Ajá, en el 2018. Interesante ustedes, ve. Muy bien, chicos, hoy vamos a ir practicando bastante listening, les voy a contar. Mucho Perfecto. listening. Porque necesito que se afilen en ese sentido. O sea que hoy vamos a ir con todos los poderes, niños. Oigan. Eso. Sí, ya van a ver. Okay. Sí, vamos a hacer mucho listening ahorita. Pero antes que nada, dígame, what date is today? Monday, Monday what? Tuesday. Twenty, Monday 20 March, o 20th? Twenties, twenties. Ajá, ¿y qué más? Monday, March, 20, March, British, ajá. TH, TH. TH at the end, ajá. And the year, what about the year? 2023. 2023. 2023, fantastic. Very good job. All right. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo escribe? Mi coach. Dele pues en el chat, please. Cuando los dos, a ver quién lo hace bien y quién le hace falta. Ustedes escríbanlo. Me avisan. ¿Estamos bien? Hey, Giovanni, how are you, sir? How you feel? Do you feel much better? ¿Te sientes mejor? Yep. Okay, cool. Ya, mejor. Va, sí, se te nota en la carita. Aquí tenemos a Dagna también, muy bien. Tenemos a Ricardito, a Gabriel, a Evangelina, a Sandrita, muy bien. Monday, 20th March, 2023. Ajá, excepción que te faltó el punto, Esme. Pero ahí estamos bien.
No, pero el punto al final del 2023 no es después del March. ¿Ves qué chévere? Así pues sí, vean, no, nada que ver. Try again. De que después del de March le ponen, no, hombre, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Quizás se le fue por accidente. Sí, se le habrá ido por accidente, eso sí es cierto. Vaya, muy bien. Aquí está, ¿ves? Esto es lo que yo quiero. Fíjense que. Vamos a ver, hoy va a ser, chicos, vamos a trabajar un poco lo que es dictation. Hoy. Porque necesito que refuercen bastante lo que es el listening. Oigan. Sí. Vaya. De hecho, fíjense que, ¿verdad que todos hemos recibido una vez un mensaje de otra persona para dárselo a otra? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. O también hemos recibido prácticamente, bueno, nosotros hemos dado un mensaje, ¿verdad? También para otra persona, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Pero se han fijado, bueno, precisamente ven cuán importante es tomar el mensaje correcto. La verdad, sí. ¿Qué pasa si yo doy el mensaje incorrecto o tomo la información incorrecta? ¿Qué Quedó pasaría? mal. Exacto. Entonces, imagínense en el caso de a nivel familiar. ¿Se imagina a nivel ya de trabajo? Feo. Una información que no, que tal vez no es que sea incorrecta, sino incompleta, puede causar un poco de atraso, ¿verdad? Entonces, en todo. Entonces, hoy, chicos, vamos a trabajar puro dictation. Puro dictation. Y el dictation va a conseguir en un montón de cosas. Vamos a veces les voy a pedir solamente que me digan de qué se trata, solo vamos a escuchar una conversation, pero a veces ya les voy a decir cuando agarren papel, lápiz, notebook, lo que sea, tengan eso listo, porque hoy vamos a trabajar bastante los nombres, bastante los números, everything. Oigan, es sumamente importante para que you develop your listening skill. Muy bien. Pero por las dudas tengan un notepad por ahí cerquita, un Word, lo que ustedes quieran, un sticky notes, lo que sea, pero tengan algo para escribir, porfa. Hi, 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 coach. Sorry, 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 No, no se preocupe, está bien. Vaya, perfecto. Vaya, chicos, ahorita lo único que vamos a escuchar es, por ejemplo, alguien que habla para dejar un mensaje. La pregunta es, can I take a message? ¿Puedo tomar un mensaje? Can I take a message? Y antes de empezar ahí, fíjense que me gustaría darles algunas expresiones que son bastante útiles. Por ejemplo, a la hora de dar un mensaje o recibir un mensaje. Por ejemplo, si yo a alguien le digo, ¿podría hablar con? ¿Cómo cree usted que se preguntaría eso? I can wait. ¿Puede ser? Más o menos. ¿Alguna otra idea? ¿Podría No, hablar casi. con? Ajá, o me podría comunicar con. Mira, se los acabo de poner en el chat de Zoom. May I speak to? My speak. May I just. May May I speak to? Ese may ya lo vamos a ver más adelante. Hoy no lo van a ver. En este es módulo no. Pero eso se conoce como modal verbs, que son verbos que ocupamos nosotros para sonar un poquito más educado. ¿Sí? Un poco más off. Más así en el área de contexto de business, de negocios. Ahora bien, otras expresiones. Por ejemplo, si da la casualidad que no está aquí la persona, ¿verdad? Entonces dice, sorry, coma,
la persona o lo que sea que no está, dice uno, no está aquí. Sorry. Y vamos a poner puntitos acá. Sorry, isn't here. No está aquí. Por ejemplo, si alguien pregunta, todavía no, Ricardito, ya vamos a ver esos números. Sorry, isn't here. Por ejemplo, si usted pregunta, may I speak to Nelly? Un ejemplo, ¿verdad? Y resulta que Giovanni dice, no, pero no está aquí. Sorry, she isn't here. O he isn't here, por ejemplo. Otra expresión muy importante es cuando usted le pregunta, ¿puedo tomar un mensaje? O usted dice, ¿puedo dejar un mensaje? ¿Cómo diría? ¿Puedo dejar un mensaje? I can leave you. Can I leave a message? Can I leave a message? ¿Puedo dejar un mensaje? El can es un auxiliar también, es el verbo poder, pero en este caso también lo usamos como un verbo modular para sonar también un poco más educado. Can I leave a message? Podríamos preguntar también. Podría, en el caso de que la persona te diga, ¿puedo dejar un mensaje? Ahora bien, si usted le pregunta a una persona, bueno, la Nelly no está aquí, pero ¿puedo tomarle el mensaje? ¿Cómo le diría yo a la persona? ¿Puedo tomar el mensaje que usted quería dejarle con la persona que no pudo hablar? Can I take a message? Can I take a message? Una cosa es yo como persona que estoy hablando dejar un mensaje y la persona que me respondió me pregunta si ella puede tomar un mensaje. La primera es, can I leave a message? Yo le estoy hablando a Nelly y resulta que me contestó Donay. Y entonces yo le digo, la persona con quien está hablando, ¿verdad? ¿Puedo dejar un mensaje? Can I leave a message? Pero en este caso resulta que a mí se me olvidó preguntarle si puedo dejar un mensaje. Y como Adonai me contestó, y yo quería hablar con Nelly, pero Nelly no está, entonces Adonai me dice, can I take a message? ¿Puedo tomarle un recado? ¿Puedo tomar el mensaje? O lo que le quería decir a la persona. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Sí. Bye. Yes. Perfecto. Hay otra expresión. Le voy a hacer llegar el mensaje. ¿Cómo diría usted? I will give the message. I'll give the message. Voy a dejar el mensaje. Voy a hacerle llegar el mensaje a fulanito o fulanita. A la persona que yo quiero contactar y que lastimosamente no pude hablar con ella en ese preciso instante. Muy bien. Vaya. Esos son como algunos useful expressions, si ustedes quieren hacerlo ver de esa manera. Expresiones útiles, ¿verdad? Muy bien. Vaya, chicos. Ahora sí, voy a ponerles un audio que precisamente tiene que ver un poco con las expresiones que acabamos de ver ahorita. Es alguien que habla y pues pregunta por fulanito de tal, ¿verdad? Entonces, ahorita lo primero que yo quiero que me hagan, ahorita que vamos a oír esta conversación, es que me digan a modo general de qué se trata. Eso es lo único que yo quiero. Nada más, no quiero que se enfoquen en nada más. Solamente quiero que me digan de qué se trata. Ya después les voy a hacer otra clase de preguntas un poco más, se podría decir, puntuales. Pero por el momento, solamente quiero que me digan de qué se trata. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O no? Yes, coach. Vaya. Yes, coach. Yes. Vaya, perfecto. Vamos a ver entonces ahorita. Vamos a ver, voy a sacar esta conversation. Page 102, exercise 7, conversation.
Can I take a message? Ahí está, ese es el que yo Part quiero. A. Va. Perfecto. Vaya, chicos. Lo vamos a poner dos veces, ¿les parece? Are you ready? Yeah. Ay, Dios. Yes, coach. Are you ready? Ready. Yes, ready. coach. That's the spirit that I need. Come on, it's Monday. All right, démosle pues. I will share my screen right now with you. Y solo presten atención a what is the conversation about. Vamos a ver. Listen and practice. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. What is the conversation about? ¿De qué trata la conversation? Está llamando como a una compañía, algo así, está preguntando por una persona. Entonces, exacto, él le dice que no está. Ajá. Y deja un número de teléfono, ajá, para que se pueda contactar. Perfecto, exacto. Y le da, bueno, la persona, ¿verdad? Sí, el nombre. ¿Quién habla, vean? Como los datos personales se podrían decir para que se pueda referir con esa persona. Eso, muy bien. Y le pide que le llame, vean. Exacto. Sí. Vaya, perfecto. Yo necesito verlos ahí, yo necesito ver a Juan Carlos, a Gabriela, a Evangelina, a Ricardo, a Sandrita, a Esmeralda, yo necesito verlos a todos. Ahorita. Voy camino a casa y está voy bueno, oyente ahorita. Pues. Vaya, pero por lo menos, mande un mensaje que va camino a la casa, hombre. Qué barbaridad. No, allí lo dejé en el chat, voy camino a casa. Ya lo había mandado. ¿Cuál chat? Ah, en el chat, pero de WhatsApp, hombre. No, hombre, no, hombre, en este chat lo dejé. Zoom. De verdad. El Zoom. Sí, el Zoom. Está, sí, al inicio lo dejó. Sí, al inicio lo dejó, coach. Me acabo de conectar. Ah, se acaba de conectar. Con razón. Va, sí, es que está bien, perdonado, casa, pero no lo por vuelvo eso a hacer. Soy de... Vaya. Vaya. Que no vuelva a suceder, por favor. Oiga, por favor, disculpe. Vaya. Sí, de goma todavía. Por eso voy de oyente. Sí, ahorita sí. Hasta cuando llegas a la casa te conectas en la cámara. Ya casi, en vaya, unos chivo, 10 minutos. Va, pues, está bueno. Vaya, chicos. Evangelina la quiero ver, Gabrielito también, Jesús de los Ángeles, Laurita, Fernando. Muy bien. Vaya, chicos. Ahora, fíjense bien. Ahorita ya vamos a empezar con el exercise de dictation. ¿Sí? Hoy sí. Espero que tengan todos handy. Handy es a la mano. Handy, algo para escribir. Abra Word si quiere, abre el notepad si quiere. Habrá un sticky note ahí, juga lapicero, lápiz, lo que sea, porque hoy quiero que me diga cómo se llama la persona que habla. Y quiero que escuche cómo él deletrea su apellido. Uno. Y dos. El número. El número telefónico. Y tres, el mensaje que deja. Oiga bien, repito. El last name de la persona. Dos, el número telefónico. Y tres, el mensaje que deja. Ah, por favor, oigan. Ok. Vale, perfecto. ¿Estamos ready? Ready. ¿Me dicen? Yes, coach. No, I'm ready. You're ready, but ¿quién más? Is everybody ready? Tíreme la DJ. Vaya, apúrese, Ricardo. ¿Qué pasó, Pepe? Porque, well, you're not ready. Sí, mi. Va, Evangelina ya casi llega también, dice, va. Perfecto. ¿Tienen todos papel, lápiz o lo que sea donde puedan escribir? Ya sea un notepad, un sticky note, lo que sea.
Marina está lista, pero de estar acostada. Sí, cabal, ya la vi. Estoy haciendo mi comida. Ah, está bueno. Estoy esperando que esté en el microondas. Ah, vaya, está bien, pues no hay problema. Démosle, pues. ¿Ready? Ready. Vaya. Ready. Oigan bien, vean. ¿Quién, cómo se llama la persona o el last name? El mensaje que deja y el phone number. That's it. Démosle, pues. Vamos a ver ahorita. Let me share right now my screen. Aquí está. Solo lo voy a poner una vez. Porque ya lo oímos una vez. 102, exercise 7, conversation. Can I take a message? Part A, listen and practice. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a volverlo a poner. Voy a pausar. Ahorita bien, voy a pausar donde se escucha, por ejemplo, el last name del customer. Uno. Voy a pausar después para darle chance de que escriban. Voy a pausar en el message que deja. Y voy a pausar en el phone number que deja. ¿Ok? Si ya después Thank de you, las coach. Pausas no catch, I'm sorry. Thank you, coach. Vaya, démosle de regreso. Y por favor, paying attention. Démosle de regreso. La información la dan desorden, no la dan orden como yo les puedo decir. Message. Part A. Listen and practice. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. Vaya, acabo de pausar. Escriba lo que escuchó. No diga nada. Solo escríbalo para usted mismo. Vaya, démosle. Sigamos. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Bye. Hoy ese es el mensaje. Escríbalo. Lo que usted entendió. Bye. Sigo. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. Bye. Escriba el número que escuchó. Voy a seguir. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. What was the customer's last name? Kelly. Kelly. How do you spell it? ¿Cómo se escribía? K-A-L-E. K-A-L-E. L-E. E, yes. No es E, no es eel, es L. Perfecto. What was the message? ¿Cuál era el mensaje? And Friday. Meeting on Friday to 2:30. Meeting Friday. Meeting on Friday to 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. En otras palabras, tenían reunión a las 2:30 el viernes, ¿vea? Phone number. 646-555-4031. Otra vez. ¿Cómo fue?
6, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 5, ¿cuál es el otro? 4, 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 4
¿Cómo que no entendió? O sea, el primero tiene nombre y apellido. Solamente el nombre. El nombre, obviamente, es el nombre y el apellido. Es que como el nombre es... Name es... cuando yo digo name, es the full name. Ajá, por eso. Yo ya lo tengo. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a volver a poner. Y en el segundo, quiero el nombre y el phone number. Y en el último, quiero el nombre. Ah, ok. Ok, démosle pues de regreso. En el segundo me quedé un poquito. No se preocupe, ahí vamos, de regreso. Vamos a ver. Exercise 7, Part B. Listen to three other calls. Write down the callers' names. Good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, this is Tom Lee from the Beijing office. Can you ask her to call me back? She has the number. Of course, Mr. Lee. What was his name? Mr. Lee. Mr. Lee. Tom Lee. Tom Lee. Very good. Démole. Good morning, Parker Industries. Hello, is Ms. Graham there? I am afraid she's not in. Can I take a message? Yes, this is Susan Brown. Please have her call me back as soon as possible. The number is 846-555-9037. Okay, what's her name? Susan Brown. Susan Brown, what is her Susan phone Brown. Number? Is 8 4 6 5 5 9 4 3 7. The number is 8 4 6 5 5 5 9 0 3 7. Exactly. 8 4 6 5 5 5 9 0 3 7. Very good. Démole. Yes, Ms. Brown. I'll give her the message. Good morning, Parker Industries. Hi, is Mom there? This is Kelly. Oh, hi, Kelly. How's it going? Pretty good. Listen, your mom isn't here right now, but I'll tell her you called. Okay. Okay, who's called? Kelly. 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 Is it mother? No, it's a daughter. No, it's a daughter. Uh-huh. Es la hija. La hija, la mamá es Susan. Ah, porque preguntó por la mamá. Muy bien. Por, yes. Por Mrs. Por Brown. Susan Brown. Bye. Chivísimo. Hasta ahorita no estamos tan mal, vea. No tanto. More or less. Más o menos. More or less. More or less. Ay, si supieran lo que les tengo con después. Bye. Exactly. Vaya. Ahorita, fíjense que voy a hacer así dos veces, bien mala onda en ese sentido, pero es que es bien importante que ustedes aprendan a tomar dictations. Esta no va lo ser... hago porque sea mala. No, es porque quiero que aprendan. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está tomando dictation, está trabajando dos skills. Bueno, perdón, tres skills. Está trabajando el writing. Por si a veces cuando tomo un mensaje, ¿verdad? Que a veces tienen como un formulario ustedes, ¿verdad? Que llenar información que falta, por ejemplo. Entonces, usted está trabajando el reading skill, está trabajando el listening skill, y está trabajando el writing skill. Las tres al mismo tiempo. Entonces, tiene que aprender usted a hacer multitasking, es decir, hacer varias cosas al mismo tiempo sin perder, ¿cómo le puedo decir? Focus o la concentration de lo informado. Creo que le están diciendo. Independiente. Y a veces, y qué galán que ahorita todas siempre estuviera como un environment bien quiet, vea, bien tranquilo. Pero no siempre vamos a tener el environment ideal. O sea, el ambiente ideal, vea. Sería chivo que no hubiera, pero ni un pajarito, vea. Pero no. A veces va a haber un ruido horrible. Pero si usted se concentra, entonces nada lo va a distraer. Entonces, ahorita. Fíjense que es este listening que vamos a ver ahorita es un cachito más complicated. Porque precisamente son dos messages. Para Mr. Lee y Mrs. Carson.
Y ahorita lo primero que voy a hacer es ponerles los dos audios de un sol. Pero después les voy a compartir unas como fichitas. Fichitas que hay unas que tienen una información ya llena y otras no. O sea, la ficha tiene partes llenas y partes no. Para completarla. Exacto. Tipo las oraciones. Exacto, no, para completarla. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene que su reading, así como verla como un chilazo, por decir así. Get familiar, familiarizarse con la información que es missing y con la información que usted escuche, tiene que llenar la información pendiente. ¿Le parece? Miren qué interesante lo que vamos a estar viendo. Vaya. Entonces, les voy a poner ahorita el listening y después les voy a mandar la fichita por WhatsApp. ¿Les parece? Thank you, coach. Y si no, pues ni modo. Pues, no nos parece, pero dale, teacher. Va, pues démosle. Pues, sí, si no. ¿Tenemos opciones, Bachma? No. No va. ¿Les parece? Sí, salvamos. ¿Les parece? No, vean. Esmeralda. Vaya. Concentration, nada de esmeralda, ni de Jason, ni de Purple Rotus, ni de periquitos voladores. Nel, okay. Concentration 100%. Después chambrean. Muy bien. No, es que esto va a estar duro. ¿No creen? Bye. 104, Exercise 11, Listening. Taking a message. Taking a message. Listen to telephone calls to Mr. Lin and Ms. Carson. Write down the messages. 1. Good afternoon, MBI. May I help you? Hello. I'd like to speak to Mr. Lin, please. I'm sorry. Mr. Lin is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, please. This is Mrs. Paris of City Car Center. Mrs. Paris. Is that P-A-R-I-S? Yes, that's right. Please ask him to call me at the City Car Center before 3:30 this afternoon. It's very important. All right. And your number, please? 718-555-3290. 718-555-3290? That's it. Okay. I'll ask him to call you before 3:30, Mrs. Paris. Thank you. Goodbye. Goodbye. 2. This is Software Systems. Good morning. Good morning. May I speak to Ms. Carson, please? Do you mean Mrs. Carter? No, Carson. Ms. Wendy Carson. She's new there. Let me check. Oh, yes. Let me try to connect you. Hold on. I'm sorry, there's no answer. May I take a message? Yes, would you please ask her to call Sam at First National Bank? Sam at First National Bank. The number is 914-555-1187, extension 313. 914-555-1187, extension 313? That's right. Okay, I'll give her the message. Thanks so much. Bye. Goodbye. Si ustedes tienen más complicado.